La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, continúa perjudicando a la industria turística local luego de clausurar las brechas a principio de enero de lo que será el Aeropuerto Internacional de la Riviera Maya en un sobrevuelo efectuado esta mañana por los intrépidos reporteros de Canal 10, Francisco Canul, y con las imágenes de Osvaldo Ramos, se corroboró que los trabajos de desmonte para la construcción de lo que serían las pistas del Aeropuerto de la Riviera Maya continúan clausurados y los trabajos frenados, lo que sigue retrasando aún más la tan importante obra. El presidente municipal, Marciano Zulcamal, dijo que la clausura de los trabajos de apertura de mensuras y deslinde de terrenos, donde sería el Aeropuerto Internacional de la Riviera Maya, representa un grave error de las autoridades federales porque afecta a la detonación de la economía tulumnense y perjudica a toda la industria turística de la región. A pesar de la clausura, a principios de enero, la titular del Instituto de Patrimonio Estatal, IPAE, Gina Patricia Ortiz Blanco, aceptó que Profepa había clausurado los terrenos propiedad del instituto y que comprenden de 1.200 a 1.600 hectáreas de tierras quintanarroenses, pero descartó que esta clausura frene el avance de la licitación del aeropuerto. No obstante, no hay ninguna queja ni tampoco ninguna inconformidad de parte del gobierno del estado contra la decisión de la Profepa de frenar el aeropuerto de la Riviera Maya. A bordo de la frágil avioneta, el regidor de Solidaridad, José Luis Toledo Medina, lamentó que la política emprendida por el gobierno federal siga perjudicando a la industria turística regional y elevó la voz para que tanto las autoridades tulumnenses como las playenses se unan en una cruzada que rescate al aeropuerto de la Riviera Maya. A mí me parece que los atrasos y la clausura por parte del gobierno federal es un rotundo abandono al pueblo, como se ha venido marcando en estos últimos años. Creo yo que los quintanarruenses hoy tenemos que levantar la voz y exigir al gobierno federal que le pare a esta embestida que está haciendo contra los quintanarruenses. Tanto el municipio tulumnense como el regidor solidarense anunciaron que se reunirán con el empresariado del corredor turístico Playa del Carmen Tulum para enfrentar a la Profepa de ser necesario y para que se reinicien los trabajos en las tierras destinadas para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Riviera Maya.